comunidades del sector centro del municipio en mención, siendo los siguientes: Cantón Oriente, Cantón Sur, Cantón Poniente, Cantón Norte, Colonia San José, Colonia La Fe, Aldea Zabalpop, Colonia El Milagro, Caserío Mocolic Shot Bajo, Colonia Noruega, Colonia Crackeroy, Caserío Camán Chicamán, Caserío Eliano, Caserío Los Pinos, reunidos en el gimnasio municipal con el fin de elegir a los 8 representantes ante el COMUDE, que fungirán en sus puestos por un periodo de 2 años a partir de la fecha, lo cual el elegido, si no cumple, no pueden elegir a otro, al menos que la asamblea que lo eligió lo decida. No podrán ser removido por ninguna autoridad municipal o persona individual durante su periodo, a no ser por la decisión de esta asamblea que elige. Primero, siendo las 3 de la tarde con 15 minutos, da inicio la presente con el señor Carlos Tujal y el señor Doroteo Sincal para verificar la forma de elegir a los 8 representantes al COMUDE. 1. Se pregunta a la plenaria si se acepta la propuesta de algunas comunidades, siendo esto que ellos ya han electo 4 y que pueden entrar sin votación, lo cual llevó un número de 18 votos. Se pregunta a la plenaria quiénes están de acuerdo que se haga la votación, tomando en cuenta toda la asamblea, de lo cual llevó 45 votos, respetando así lo que decidió la mayoría. 2. Se hace constar que un grupo de personas se retiraron por no estar de acuerdo con lo que decidió la mayoría. 3. Se anotaron los nombres de los candidatos, siendo ellos: 1. Juan Martín Cirín, Cantón Oriente; Bernardo Jocholaca, Colonia Noruega; 3. Juan Carlos Tujal, Colonia La Fe; 4. Daniel Televario, Cantón Norte; 5. Esteban Patal Escalón, Colonia El Milagro, 4 votos; 6. Julio Rolando Ochoa, Colonia San José, 2. Bueno, lo voy a anotar entonces porque me faltó esta parte. ¿Seguro? Sí. Dos votos. 7. Doroteo Sincal, Cantón Poniente. 5. ¿Además lo tiene, profe? No. Mire, Cantón Poniente. Es que no me... Cinco votos. 8. Carlos Enrique Cap. 6 votos. 9. Odilia Coyote, Colonia Crackeroy. 1. 4. Se reparten ticket para la votación. Se procede a la votación, quedando de la manera siguiente: Juan Martín Cirín, 8 votos; 2. Bernardo Jocholá, 4 votos; Juan Carlos Tujal, 3 votos; 4. Daniel Televario, 9 votos; 5. Esteban
Patal Escalón, 4 votos. 6, Julio Rolando Ochoa, 2 votos. 7, Doroteo Sincal, 5 votos. 8, Carlos Enrique Cap, 6 votos. 9, Odilia Chay Coyote, 1 voto. Acto seguido, que las comunidades Zabalpop, Mocolic, Shot Bajo, Eliano, Los Pinos y Camán, Chicamán se retiraron y abandonaron la asamblea para la elección de comunes por no estar de acuerdo con la mayoría y como lo estipula la ley de los consejos comunitarios de desarrollo, quedando electos los primeros 8 candidatos antes mencionados.